El criptoinvierno ha llegado. Si Jon Snow fuese comentarista de Bloomberg, esa sería la frase con la que abriría todos los telediarios. El desplome de las criptomonedas ha sido de tal magnitud que ha puesto en riesgo a un ecosistema que estaba en pleno auge y quién sabe si también a los sistemas financieros de los países que más dependían de esta nueva economía. ¿Qué ha pasado con las criptomonedas? ¿Cuáles son las causas de todo este efecto dominó? ¿Está seguro nuestro dinero en Binance, Coinbase o otras exchanges centralizadas? Te respondo a todas estas dudas en este vídeo. Lo primero de todo, ¿qué es el criptoinvierno? Este término, que se ha popularizado en los medios y las redes sociales, hace referencia a los periodos de fuerte caída del Bitcoin y otros criptoactivos. Porque sí, la verdad es que esto ya ha pasado antes y además varias veces. Incluso alguno de los primeros usuarios de Bitcoin te diría que esta caída de más del 70% desde máximos no es nada en comparación a los otros ciclos bajistas. ¿Pero qué es lo que ha desatado este nuevo ciclo bajista? Aquí es donde asumimos una de las teorías más aceptadas de la industria: la relación entre las criptomonedas y el ciclo económico y los tipos de interés. La llegada de la inflación ha hecho cambiar de rumbo a los bancos centrales, que en pocos meses no solo han tenido que subir los tipos de interés, sino que además han dejado de comprar deuda. Esto ha tenido un impacto directo en las valoraciones de los proyectos tecnológicos. Las empresas que levantaban rondas de financiación y salían a bolsa a múltiplos estratosféricos han visto caídas espectaculares en los mercados. Los fondos de capital de riesgo que financiaban estos proyectos alegremente, invirtiendo millones y millones en compañías sin beneficios, pero con tasas de crecimiento alta, han cerrado el grifo de la financiación y han recomendado a todas sus empresas que se pongan en modo supervivencia hasta los próximos 2 años. Automáticamente, esto ha generado una reacción en cadena que ha afectado al sector cripto. Los primeros en caer han sido proyectos de préstamos de criptomonedas como Three Arrows Capital y que ha arrastrado a la plataforma Voyager Digital consigo. Luego han seguido los despidos masivos en exchanges de Latinoamérica como Bitso, Buenbit, y tampoco los gigantes se han salvado y Coinbase ha despedido a buena parte de la plantilla. Bitstamp aumenta sus comisiones para sobrevivir y, por ejemplo, en España hemos visto el primer corralito de un exchange de criptomonedas, Together, que ha dejado sin acceso a sus cuentas a 100.000 personas, dándoles un plazo de 12 días para mover sus criptomonedas. Curiosamente, esta plataforma también ha sido el ejemplo de uno de los riesgos asociados a las exchanges, el riesgo operacional. Hace un año sufrieron un ataque informático en el que fueron sustraídos casi 6 millones de euros en saldos cripto, justo coincidiendo con uno de los picos de precio. ¿Qué podemos esperar de las criptomonedas? Lo cierto es que en el corto plazo no pinta nada bien. La disminución de la renta disponible por parte de los hogares debido a la inflación sacará dinero del sistema y, por tanto, la liquidez de los exchanges se va a ver mermada. Sin liquidez, adiós a las comisiones de estas entidades. Por lo que vemos muy probable el cierre de varias de ellas o el aumento drástico de comisiones por servicios. Si eres de los que confían en el valor de estos activos, quizás lo mejor es que apagues la tele los próximos meses, compres una wallet fría y tengas tus Bitcoin con tus claves, olvidándote del ruido del mercado. Siempre os lo decimos en este canal, invertir conlleva riesgos. Fiarte o seguir recomendaciones de youtubers sin ningún tipo de formación financiera, que solo quieren llevarse su comisión por afiliado, puede llevarte a la ruina y muchos millennials lo están descubriendo ahora. ¿Será el próximo halving el fin de este criptoinvierno? ¿Qué futuro crees que le espera a las criptomonedas? Te leemos en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte aquí a nuestro canal y te dejo por aquí nuestra superclase sobre criptomonedas para que aprendas todo lo necesario sobre estos activos. Nos vemos en el próximo vídeo.